Gracias. Y bienvenidas sean todas ustedes, mujeres valiosas y talentosas de nuestra provincia Hermanas Mirabal, a este acto de reconocimiento a ti, mujer, con motivo al Día Internacional de la Mujer. Históricamente, preciso es que no se olvide el 8 de marzo, fecha que fue impulsada por el trágico hecho trascendental que en 1908 enlutó a los Estados Unidos y el mundo. 129 mujeres murieron en un incendio en una fábrica de New York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga permanente en su lugar de trabajo, por reivindicaciones en reclamo de sus derechos. Conmemoramos para honrar la memoria histórica de todas aquellas mujeres conocidas, unas y otras invisibles, pero valientes todas, que lucharon para legarnos los derechos que hoy reconocemos y para poner en la agenda de los diferentes actores políticos y sociales. Así que sean todas bienvenidas a ti, mujer valiosa de esta tierra de heroína, tierra de las mariposas. No hay actividad que no sea posible si no se ponga en mano del Todopoderoso. Por lo que en este momento solicitamos la presencia de la licenciada Yadira Medina, la cual tiene a cargo la oración de esta hermosa actividad. Por favor, Yadira. Vamos a ponernos en actitud de oración para dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Bondadoso Padre Celestial, en la mañana de hoy te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, por tu amor, tu bondad y misericordia. Gracias porque podemos sentir tu presencia en nuestras vidas. En este momento, Señor, te queremos pedir que nos bendiga con tu Santo Espíritu, que nos guíe, que nos dé fortaleza para seguir hacia adelante. Permite que podamos hacer las cosas correctas siempre en el momento preciso. Tú sabes, Señor, que te amamos, sabes que te necesitamos. Y esperando que se haga tu voluntad en nuestras vidas, te pedimos que derrames tu Santo Espíritu en esta mañana sobre cada una de nosotras, para que podamos sentir el gozo de tu amor. Y todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Escuchamos al caballero Oniel Santana. Podemos tomar asiento. Muchísimas gracias a Oniel Santana.
Santana por entonar las notas gloriosas de nuestro himno nacional. Gracias por honrar a estas mujeres de la tierra de las heroínas. De inmediato vamos a presentar las autoridades que integran la mesa principal en el día de hoy. Licenciada Lisset Nicasio Adames, gobernadora provincial. Melesia Almonte, viceministra del Ministerio de la Mujer. Licenciada Mayrenis Corniel, viceministra del Ministerio de Trabajo. María Carmen Gómez, directora provincial de la Mujer. Licenciada Yendris Frías Medina, directora provincial de la Juventud. Licenciada Jacqueline Santos, directora provincial de Prosoli. Licenciada Asunción Paulino Rivas, directora provincial de Cultura. Licenciada María Mercedes Ortiz, alcaldesa del municipio de Salcedo. Con ellas también saludamos a las demás autoridades que se encuentran presentes en el día de hoy. Dulcidra Olivares, directora provincial de CONANI. Josefina Marte, directora provincial de Obras Públicas. A Cándida Natalia Pantaleón, gerente administradora de la DGII. Esas damas, autoridades, se encuentran en la mesa número uno, como pueden observar ahí al frente. También tenemos la presencia de Ana Camilo, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Villa Tapia. Licenciada Sonia Pérez, representante de la Sala Capitular de Regidores por el municipio de Salcedo. La licenciada Nicole Cava, directora regional de Prosoli. La doctora Aracelis Adames, coordinadora de monitoreo de evaluación de la calidad de los servicios regionales de salud provincia Duarte. Con ellas saludamos a todas ustedes, mujeres talentosas, luchadoras de esta provincia, hermanas Mirabal, que hoy la gobernación provincial y el Ministerio de la Mujer organizan este acto de reconocimiento titulado A ti, mujer valiosa, en coordinación con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Juventud y Prosoli. Juntas nos damos un fuerte aplauso. En este momento es preciso darle la más cordial bienvenida y para eso vamos a llamar a la gobernadora licenciada Lisset Nicasio. El aplauso para nuestra gobernadora provincial. Hoy la provincia se viste de júbilo al conmemorar el Día Internacional de la Mujer y poder compartir y reconocer en nuestra provincia que las mujeres que se han destacado en distintas áreas, laboral, salud, trabajo comunitario, superación profesional, entre otros. Nuestro presidente ha confiado en nosotras, haciendo descansar el poder político en cada una de las provincias del país. Dignamente me siento honrada con esta designación que nuestro presidente nos
otorgo. Sepan ustedes, mujeres, que desde el Ministerio de la Mujer, a través de la Oficina Provincial de la Mujer y de esta gobernación, tienen todo el apoyo necesario para su preparación y superación a través de los cursos que son impartidos por el Infotep en coordinación con la gobernación. Como también a través de Prosoli, recibirán las ayudas estudiantiles para que sus hijos estudien y logren mejorar la calidad de vida de sus familias. Para las mujeres emprendedoras de esta provincia, a través de la banca solidaria y del Banco Agrícola, nuestro gobierno dará financiamiento a tasas preferenciales y tasa cero para todos los proyectos que quieran emprender, tanto en la empresa, las MIPYMES, como en el sector agrícola. En la provincia estamos llevando a través del INVI el programa de reparación de casas para una vivienda digna en los sectores de Jayabo, Los Tocones, Jayabo, los distritos municipales Jamao Afuera y Blanco Arriba. Tenemos un presidente con gran sensibilidad humana y que valora a la mujer dominicana. Al día de hoy, específicamente, en el municipio de Salcedo, en el mes de diciembre, gracias al Fondo de Desarrollo Agropecuario, FEDA, entregamos a 50 familias 50 vacas lecheras, 200 marranas y 5 proyectos en este municipio y la provincia Hermanas Mirabal, específicamente en el municipio de Salcedo. El 25 de noviembre recordarán que nuestro presidente anunció la reapertura de las zonas francas en Salcedo, en la que se instalará una industria que generará más de 200 empleos para las mujeres de esta provincia, en la cual cuyo requisito para emplearse es solamente el deseo de tener un trabajo. Desde la gobernación daremos apoyo a todos los proyectos productivos de mujeres, mujeres artesanas, mujeres emprendedoras. Le prepararemos los proyectos, le daremos seguimiento y gestionaremos los recursos a través de la unidad de evaluación y seguimiento de proyectos de la presidencia. A través de esta gobernación le daremos el empuje necesario a todos los proyectos de mujeres en el orden productivo. Las mujeres humildes, trabajadoras, honestas, de Hermanas Mirabal, tienen oportunidades de mejorar y de cambiar sus condiciones de vida en el gobierno del cambio. Como gobernadora, estamos gestionando que en esta provincia lleguen todos los programas que implemente nuestro presidente en el país en beneficio de las mujeres, desde el Ministerio de la Mujer y de todos los ministerios. Mujeres, tenemos el convencimiento de que nosotras haremos de esta provincia, con la voluntad de Dios, el apoyo de nuestro presidente y el concurso de todos los municipios de esta provincia, una provincia que marcará el antes y después
del cambio en el país. Mis queridas guerreras, como decía una ilustre compañera que comandó la campaña del comando femenino de nuestro partido, la doctora Yadira Enríquez. Mis guerreras, feliz Día de la Mujer. Éxitos para todas. Muchísimas gracias por estar aquí presente. Me recuerda los tiempos en que juntas salíamos a las calles a hablar con la gente, a decirle que nos tenían una esperanza. La esperanza y el progreso llegó a esta provincia, porque nosotras somos las que marcaremos la diferencia, nosotras las mujeres. Feliz Día de la Mujer. El aplauso para la licenciada Lisette Nicasio, gobernadora por la provincia Hermanas Mirabal. Palabras atinadas de una mujer fuerte, porque la mujer que tiene su propia voz es una mujer fuerte. De inmediato vamos a pasar los micrófonos a la licenciada María Carmen Gómez con las palabras centrales de este acto de reconocimiento a ti mujer, con motivo al Día Internacional de la Mujer. Fuerte el aplauso para María Carmen Gómez, directora provincial de la Oficina de la Mujer. Como todos sabemos, el 8 de marzo es la fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, declarado por las Naciones Unidas en el 1975. Desde la creación del mundo y en diferentes paisajes bíblicos ha existido la mujer y sus significativas acciones. A través de la historia universal y por ende en nuestro país, es notoria la vida de la mujer en los diferentes aspectos y renglones del quehacer social. Como madre, profesional, estudiante, ama de casa, política. Es decir, que la mujer está y se deja sentir en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, el 8 de marzo es para conmemorar y recordar aquel triste acontecimiento, el incendio de la fábrica textil en New York, donde fallecieron cientos de mujeres trabajadoras. También destacar las protestas realizadas en Alemania, Suiza, Dinamarca, Australia, exigiendo el derecho al voto, cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y la no discriminación laboral. En lo que concierne a la mujer dominicana y a destacar en las últimas décadas, se ha modificado de forma notable en sus rasgos sociodemográficos. Ha ido creciendo considerablemente en lo laboral, en el mundo educativo, en la salud y en las diferentes áreas que les ha correspondido desempeñar. A pesar de estos logros, continuamos luchando como sociedad sin inclusión, sin maltrato y sin feminicidios. Proponemos una sociedad igualitaria y equitativa, donde se respete el liderazgo y la capacidad de la mujer, así como también todos sus derechos. En mi condición de mujer y como representante del ministerio en esta provincia, constituye para mí un verdadero honor y compromiso, el cual asumo con gran humildad y que me comprometo a seguir haciendo lo posible para que los derechos de la mujer continúen siendo respetados. En nombre del Ministerio de la Mujer y en la persona de nuestra ministra Mayra Jiménez, finalizo mis palabras destacando y felicitando a todas las mujeres, especialmente a las reconocidas hoy por su trabajo en la sociedad, así como también a todas las de nuestro municipio. Gracias. Aplauso para la licenciada María Carmen Gómez, directora provincial de la Oficina de la Mujer. No eres el resultado de lo que has pasado. En realidad, eres lo que decidas ser. A ti, mujer, feliz día, guerrera y luchadora de nuestra provincia, Hermanas Mirabal. De inmediato, vamos a pasar los micrófonos a la licenciada María Mercedes Ortiz,
alcaldesa por el municipio de Salcedo, con el saludo a ti, mujer. A todas las mujeres comprometidas de la provincia Hermanas Mirabal que se han dado cita a este importante evento. Conmemorar el Día Internacional de la Mujer debe ser un orgullo para cada una de nosotras, porque representamos el símbolo a nivel nacional y a nivel mundial. Hablar de mujeres es hablar de Salcedo, es hablar de la provincia Hermanas Mirabal. Debemos llevar ese legado en nuestro corazón con orgullo, predicar cada día con el ejemplo, con nuestro compromiso, con nuestro accionar. Ser mujer no es más que asumir el compromiso de serlo. A ti, mujer, que te levantas cada día a labrar la tierra. A ti, mujer, que has decidido emprender un camino y dar un paso al frente. A ti, mujer, que has decidido vencer las barreras y los obstáculos que se han presentado en el camino. Vamos a trabajar juntas para visibilizar nuestro trabajo, para visibilizar el trabajo de cada una de nosotras. Cuando una triunfe, triunfemos todas, y que el fracaso de alguna pues nos lleve a nosotras a levantarla y que el vuelo pues pueda ser más alto. Invito en el día de hoy a que trabajemos unidas, a que dejemos un legado en cada una de nosotras y que nuestra condición de mujer cada día nos comprometa en nuestro accionar, en nuestro trabajo, para que a través de nuestras familias, las que representan una institución, puedan dejar un legado más allá de la posición. Ser mujer va más allá de ponernos una falda. Ser mujer es un compromiso de llevar la bandera de esta provincia y levantarla donde quiera que estemos, y que seamos ejemplo de orgullo y de compromiso. Les invito a que trabajemos juntas, a que sigamos forjando la semilla de la unidad y que más allá de la diversidad, trabajemos en amor, por y para la defensa de los derechos de nuestras mujeres, de la provincia Hermanas Mirabal, del país y del mundo. Gracias. Esas fueron las palabras de la licenciada Mercedes Ortiz, alcaldesa por el municipio de Salcedo. Una mujer segura de sí misma se viste de fuerza y dignidad. También se ríe sin miedo al futuro. Es por eso que en este momento vamos a recibir a una joven talentosa de nuestra provincia, la cual tiene una hermosa canción titulada Por Una Como Ella. Recibamos con un fuerte aplauso a Ariadna Gómez.
estamos aquí. ¡Qué hermoso! Empieza a creer en ti, no porque seas diferente. Significa que seas menos. Es más, significa que eres única mujer valiosa de esta provincia, hermanas Mirabal. Nunca permitas que corten tus alas. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Con este acto de reconocimiento titulado A Ti, Mujer. De inmediato vamos a pasar los micrófonos con las palabras de motivación a cargo de la licenciada Mairenis Corniel, viceministra del Ministerio de Trabajo. El aplauso para Mairenis Corniel. Estamos aquí para celebrar este gran día. Un día que, como decía nuestra directora provincial, ha costado lucha, ha costado sangre, ha costado trabajo, ha costado espacios. Este día de hoy no solamente conmemoramos el Día de la Mujer, sino el día en que el mundo debe notar que una mujer no está para estar detrás de un gran hombre, sino al lado de él, mirando el horizonte juntos. Yo felicito a cada una de ustedes, primero por nacer mujer, porque Dios nos privilegió, y segundo por estar aquí, por darse cuenta que nosotros tenemos un espacio, y un espacio por el cual debemos luchar. Cada una de nosotras tiene un espacio ganado, pero no porque nos los ha dado la ley, sino porque tenemos el talento para salir adelante y dar una representación digna en nuestra sociedad. No solamente por el hecho de ser mujer, sino porque somos preparadas, porque somos decididas, porque somos el corazón de la sociedad, porque con nosotras las cosas van mucho más lejos. Yo felicito a las que se han atrevido, a las que están aquí ocupando un lugar preponderante, a Melesia, que de verdad le tengo un aprecio, un cariño, una mujer luchadora desde siempre, desde que nos hemos reunido en este accionar social, a doña Lisset. Y le digo que hoy es un día importante, porque hasta nuestro presidente se dio cuenta del valor que tenemos como mujer. Hoy nosotros podemos decir que en cada provincia de nuestro país hay una mujer a la cabeza, así como doña Lisset aquí, porque nuestro presidente quiso hacer honor a quien honor merece. Nosotros podemos decir que dentro del gabinete de nuestro presidente hay una importante participación de la mujer, y pongo como ejemplo el ministerio al cual pertenezco, que es el Ministerio de Trabajo. 3 hombres y 3 mujeres viceministros de Trabajo y viceministras. Nosotros somos parte importante de este gobierno, y tengo la seguridad que cada una de las que estamos aquí vamos a tener una participación importante y un espacio para desarrollarnos. Yo quiero que las que están aquí, que no se han atrevido, se atrevan como se atrevió Raquel Rosario, que fue nuestra precandidata y candidata a diputada en la elección pasada. Le pido que se ponga de pie, un fuerte aplauso para ella. Quiero felicitar a cada una de ustedes, a la que estamos en Santo Domingo, y con esto voy a felicitar de aquí de las hermanas Mirabal a nuestra amiga, compañera, licenciada Ubi Segura, que ha estado allá, le pido que se ponga de pie, haciendo un trabajo también para nosotras, como mujer, como ente social, como profesional. Nosotras somos y estamos aquí para que en nuestro país eche adelante. Está en nuestras manos ocupar los espacios que nos corresponden. Eso ha costado lucha, eso ha costado años, y tenemos que seguir adelante y alcanzar mejores oportunidades. También quiero felicitar a la licenciada Giselle Villar de Villatapia, que es nuestra directora nacional de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación dentro del Ministerio de Trabajo. Giselle, a cual también
junto al Ministerio de la Mujer allá en Santo Domingo está haciendo un trabajo por y para nosotras. Decirle que aquí en las Hermanas Mirabal, en nuestra provincia, desde el Ministerio de Trabajo nosotros tenemos una unidad o un departamento que es la OTE, del cual se desarrollan programas en favor de la mujer. Nosotros tenemos programas de emprendedurismo, tenemos programas de inserción laboral, que también vamos a aprovechar y en su momento vamos a venir a poner en pleno funcionamiento junto a todas ustedes. Saben que en Santo Domingo tienen una persona con la que pueden contar, con la que pueden tocar puertas y que vamos a estar ahí, porque juntas podemos echar esta provincia y este país adelante. Muchísimas gracias. Un aplauso para la licenciada Mayrelis Corniel, viceministra del Ministerio de Trabajo. Así que tanto el hombre como la mujer fueron creados con la capacidad de reflejar la personalidad de Dios, y a pesar de tener una constitución física y emocional diferente, su creador les encargó la misma comisión y les otorgó los mismos derechos. Génesis 1:28. Las Sagradas Escrituras, estamos nosotras también reflejadas como ese gran timón. ¡Felicidades a ti, mujer! Ya sí llegó el gran momento de reconocer a esas mujeres que se levantan día tras día, dejando su sudor, su esfuerzo, su valía. Por lo que vamos a solicitar, por favor, la presencia de la licenciada Lizeth Nicasio, gobernadora provincial. Colocarse, por favor, al frente, porque tendrá que hacer entrega a este reconocimiento. También a usted, licenciada, le acompañará María Carmen Gómez, directora provincial de la Oficina de la Mujer. Encuentra hoy en esta provincia, tierra de las mariposas. Muchísimas gracias por estar presente en este acto de reconocimiento titulado A Ti, Mujer. De inmediato vamos a tener el reconocimiento en este renglón a esta mujer dedicada, destacada, y que hoy la provincia en conjunto con, vamos de inmediato aquí, a reconocer a esta mujer. Una mujer emprendedora ve oportunidades donde otros solo ven problemas, por lo que esta mujer nació el 26 de julio en Salcedo, hija de Juan Carlos Vázquez y Tamara Fernández, la mayor de tres hermanos. Sus primeros estudios los realizó en el Colegio Hogar del Niño, luego Escuela María Josefa Gómez, el bachillerato en el Colegio San Luis Gonzaga y en la Universidad Católica Nordestana, donde se graduó de médico general. Para ella, emprender es sinónimo de valentía, inspiración, dedicación, persistencia y esfuerzo. Un emprendedor debe tener todas las cualidades para atreverse y lanzarse, pero sobre todo, confiar en sí mismo. Cuando quizás en algún momento de tus inicios, hasta tu familia pone en duda tu proyecto, y aún así dices, yo sí puedo, yo soy capaz y lo voy a lograr, voy a demostrar al mundo que sí se puede. La que lo inspiró, aparte de que es algo que le encanta y que amó lo que hizo, fue la situación económica en nuestro país, ver lo difícil que es, luego de que estudias una carrera universitaria, conseguir un trabajo, y más aún, luego que se hace médico, no poder escoger la especialidad que te gusta, en caso de que puedas entrar a una, sino lo que puedes obtener. A ella le inspiró estudiar medicina, su vocación. Desde antes de iniciar su carrera, tuvo claro que nació para esto.
En ella existió otra opción. Le gustó lo difícil, lo que muchas personas ven como imposible, porque es lo que mejor valoramos. Por lo que en este momento vamos a entregar el reconocimiento a la virtud de mujer emprendedora, a Anabel Vázquez. El aplauso para esta mujer luchadora. Anabel Vázquez, muchísimas felicidades. Nos sentimos orgullosos de que tú estés, que tú hayas nacido en este pedacito de tierra, dando honor a quien honor merece. Con motivo al Día Internacional de la Mujer, la provincia Hermanas Mirabal, a cargo de la gobernadora y sobre todo la Dirección Provincial de la Mujer, hoy te reconoce a ti, mujer de valor. Por eso, voluntariedad es amor en acciones. El próximo reconocimiento a ti, mujer de la provincia Hermanas de Mirabal, ella es de la comunidad del Huerto, del distrito Jamao Afuera. Nació el 8 de agosto. Desde que era joven se ha desempeñado en labor comunitaria social. Siempre ha sentido la necesidad de servir a los demás. Como mujer también ha sido una madre ejemplar, siempre al lado de sus hijos, los cuales logró sacar adelante sola. Valor para esa mujer. Pero las dificultades que tuvo que enfrentar nunca la han detenido para seguir adelante. Por eso y mucho más, les otorgamos la virtud de servicio comunitario a la señora Aura Altagracia Rodríguez. Fuerte el aplauso para esta mujer luchadora de servicio comunitario. Reconocen el Día Internacional de la Mujer a esta maestra de maestra, jubilada del Liceo Emiliano Tejera, del área de educación, mención, letras y técnico en francés. Actualmente es inmortal del deporte. Trabaja en el área deportiva dirigiendo jóvenes y niños. Desde muy temprana edad se dedicó a practicar voleibol, luego de continuidad con los jóvenes, alcanzando una vida deportiva muy amplia. En el sector que reside, dirige un club de jóvenes. Es una mujer activa, social y culturalmente. También forma parte de varias instituciones sociales. El éxito es el resultado de un entrenamiento duro. Hoy queremos reconocer a Gineida Altagracia Jorge Germán. Tapia. Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Federico González de Villa Tapia. Luego estudió en la Escuela Normal de Santiago, donde recibe el título de maestra normal de primera enseñanza. Comienza a trabajar en la Escuela Primaria de Las Yerbas, La Vega, luego en la Federico González de Villa Tapia, en el Liceo Jaime Molina Mota. Fue pensionada en el Molina Mota en el año 1981. Se dedica a las obras sociales y funda con personas el asilo de ancianos Padre Noel en Villa Tapia. Trabaja en junta de vecinos en su comunidad. Viendo que en Villa Tapia no existían bancos comerciales ni asociaciones, lucha para la creación de la Asociación de Ahorros y Préstamos de Moca. Ministra de Asamblea en varias capillas de Villa Tapia.
en la parroquia San Rafael. Tiene a su cargo la pastoral de enfermos Madre Teresa de Calcuta. Con amor y dedicación, hoy les otorgamos la virtud de maestra destacada a Consuelo Jorge. De pie para dar este reconocimiento a esta maestra de maestra. ¿Estás cansada? A ti que empiezas a vivir. Próximo reconocimiento le hacemos a esta señora, hija de los señores Alfonso Arnaut y Ramona Antonia María. Nació en Palmarito Abajo, Salcedo, siendo la menor de 12 hermanos. Estudió en el Liceo Emiliano Tejera los primeros grados, culminando los estudios secundarios en Cayetano Hermosé. Cursó varios semestres de enfermería en el CURNE San Francisco de Macorís, los que se vio en la necesidad de suspender por falta de recursos económicos y humanos que le ayudaron con el cuidado de sus hijos. Ellos son Alba Rosa Mercedes Arnaut, de 30 años, y Luis Alberto Mercedes Arnaut, de 29 años de edad. Nunca ha podido realizar trabajo formal por la condición de sus niños, el varón síndrome de Down y la hembra con discapacidades múltiples, cuadraplégica. Por lo que al ser madre y padre, para ellos, lava en algunas casas vecinas y los domingos hacía rifa para sobrevivir, expresa Disnelda. Aunque hemos pasado todo tipo de necesidades, agradece a Dios, porque le manda ángeles que se convierten en su sirineo y que sus niños son el motor que la impulsa a seguir y a luchar. Su temor es dejarlos huérfanos, por lo que le pide perdón a Dios día tras día y la vida necesaria para cumplir con la misión que Él le encomendó, sus dos niños de por vida. El aplauso para recibir este reconocimiento a esta mujer luchadora de nuestra provincia, Hermanas y Mirabal. Se le otorga la virtud de madre ejemplar a Disnelda del Carmen Arnaut María. Ahí nos vemos como mujer, madre y padre, mujer luchadora, al despertar y con su mano derecha, su hijo a su lado. Muchísimas felicidades, mujer luchadora, guerrera, que tus alas nunca sean cortadas. Siempre adelante, Disnelda del Carmen Arnaut. Muchísimas felicidades y fuerte el aplauso nuevamente. Si pudiera ver todas las victorias que le esperan, jamás lamentaría un solo tropiezo. Ella es nativa de Blanco Arriba, Salcedo, residente en San José de Conuco. Licenciada en Psicología Clínica, actualmente cursa la maestría en Terapia Familiar y un diplomado de Psicología. Además de los quehaceres del hogar, le gusta dedicar parte de su tiempo a prestar atención a sus flores. Evangelina Abreu es una joven admirable, vencedora de grandes obstáculos que no han logrado detenerla. Su fuerza, entusiasmo y su confianza en Dios le han permitido brillar con luz propia. Con un fuerte aplauso, entregamos el reconocimiento a la virtud de superación profesional. Evangelina Abreu de la Cruz. Un primero de diciembre en la comunidad de Jayabo Afuera, Salcedo. Es la penúltima de 10 hijos,
procreados por el matrimonio de Francisco del Rosario Pantaleón y Estervina Altagracia Frías, una familia de origen humilde, pero de altos valores humanos y cristianos, reconocida no solo en su comunidad, sino con toda la provincia Hermanas Mirabal, en todos los pueblos del país y ciudades del extranjero, donde han expandido sus semillas y dejando huellas. Nati, como así te conocemos, realizó sus estudios primarios en la escuelita de su comunidad Jayabo Afuera, en la cual muchos años después fue reconocida por sus aportes, designada como su madrina. Sus estudios de bachillerato los realizó en el Colegio María Eusebia Tapia de Salcedo. Es licenciada en contabilidad y posee un técnico en mercadeo por la Universidad Nordestana. Posee especialidad en contabilidad impositiva por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y maestría en tributación por la misma universidad. Es contadora pública autorizada desde el 2000. La licenciada Cándida Natalia Pantaleón Frías. Posee esta mujer valiosa, extracurricular, trabajo en equipo, etiquetada como una mujer de gerencia de recursos humanos, liderazgo y trabajo en equipo. Se ha desempeñado como asesora contable e impositiva de la oficina Pantaleón Jiménez y Asociado, a esa misma que vemos ahí. Mujer que se levanta todos los días con un sueño, con una meta para servir a la ciudad y al país. Es también contadora general en Caribe Apar, zona franca de Salcedo, y encargada del Departamento de Fiscalización Interna, Dirección General de Impuestos Internos, Administración Local de Salcedo, durante el periodo 2002-2004. En la actualidad, nuestra querida Nati se desempeña como administradora local de la Dirección General de Impuestos Internos, DGII, cargo en cual a tan solo 3 meses de haber asumido, fue reconocida por haber alcanzado el primer lugar en el cumplimiento de las metas establecidas para todas las administraciones de esta institución, pues sentido de servicio al cliente le han llevado a lograr un acercamiento amigable con los contribuyentes. Les otorgamos en este día, y las demás son testigos y protagonistas de la virtud de funcionaria destacada, Cándida Natalia Pantaleón. Quisiera regirte mirando tus ojos. Esta mujer nació el 22 de junio del año 1951. Sus padres, Abelino Blanco y María Marcelina Maritza, depende de una familia muy humilde, pero muy preocupada por el bienestar y la salud de sus hijos. Por eso pudo estudiar, siendo ellos una familia numerosa de 9 hermanos. Sus primeros estudios fueron en la Escuela María Josefa Gómez. Luego fue trasladada al colegio de Doña Luisa. Era una niña un poco tremenda, pero preocupada por aprender. Se hizo bachiller en el Liceo Emiliano Tejera. A los 18, le llevó la señora Grecia, anestesióloga, al hospital para practicar enfermería. Y ahí obtuvo su mayor experiencia, donde fue batuta y constitución. Trabajó en Santiago, en La Bonilla, en Salcedo, consultorio de Nicolás Rodríguez, en la clínica materno-infantil, luego fue nombrada en el hospital Pacasio Toribio Piantini de Salcedo en el 1978. Se casó con Vladimir Reynoso. De esa unión nacieron 3 hijos, Víctor Euris, Anatanael y Natalí. También trabajó en el ejército
y en la Policía Nacional, fue jubilada en el 2011. Siempre se ha preocupado por la salud de las personas que han necesitado a cambio de nada. Su vida y vive es servir al que más la necesite, dar todo por el todo para salvar vida. En el día de hoy le otorgamos la virtud de enfermera destacada a Ana Victoria Blanco. El aplauso para esa guerrera, una familia donde ella ha tenido que coger el timón de ese ministerio. Luchadora incansable, y que hoy la ciudad de Salcedo se engrandece y le otorga el reconocimiento a la virtud de enfermera destacada. No le importó nunca el servir al más necesitado. Muchísimas felicidades a la señora Ana Victoria Blanco. Cariñosamente, Vicky. Esta joven nació un 13 de enero en Tenares, hija de los señores Salustiana González y Paulino Reynoso. Trabaja en una guardería. Ha logrado varios reconocimientos a su corta edad. Competencia de robótica internacional, Finch Global, en 2019, Dubai. Reconocimiento de participación y medalla de bronce en internacional. Diploma excelencia académica, premio Dr. Miguel Canela Lázaro 2019. Placa de Villa Tapia. Diploma excelencia académica, alto honor. Diploma excelencia académica, alto honor 2017, 2018, 2019. Diploma distinción académica en el área de literatura 2018. Diploma distinción académica en el área de literatura 2019. Diploma mérito académico en el área de ingeniería y arquitectura 2019. Lengua francesa en 2019. Diploma excelencia de asistencia 2019. Tercer lugar de grado, competencia internacional, canguro matemático, República Dominicana. Reconocimiento a la excelencia, tercer lugar también. Reconocimiento, calificación destacada en concurso de redacción escrita Mi Vida en 1844, un tributo a los trinitarios, historia y geografía española. Competencia también al premio a la innovación Jaimito Fernández, voluntaria de Juegos Nacionales Hermanas Mirabal, marcha contra el cambio climático, pintando muros el cambio climático, concurso de pintura, clase de ITLA 2018, multimedia, fundamento de tecnología de computador, clase de ITLA, octavo concurso estudiantil, Instituto de Juventudes en Sanchcotes, competencia internacional, canguro matemático, concurso de ensayo, olimpiada de ortografía, voluntariado en la Olimpiada de las Mariposas. Reconocimiento a esta valiosa joven que a su poca edad tiene una hoja de vida. Y ella es, y le otorgamos, la virtud de joven destacada en ciencia y tecnología, a Jessica Paola Reynoso. El aplauso para esta jovencita que a su corta edad se ha destacado con varios reconocimientos poniendo nuestro municipio, pero sobre todo en septiembre en Salcedo. Licenciada en educación básica, una persona que siempre está dispuesta a ayudar a las personas. Por dicha razón, siempre ha hecho una labor comunitaria donde día tras día lucha por marcar la diferencia y sobre todo por alcanzar el éxito. Con varios reconocimientos
Hoy la señora Miriam Altagracia Amparo le otorgamos la virtud de servicio comunitario. El aplauso para la licenciada Miriam María Amparo. Muchísimas felicidades a una mujer que no tiene un no en sus labios, ayudando a toda persona que se le acerque, no importa quién sea. Miriam Altagracia Amparo siempre está dispuesta a servir, y es por eso que en el día de hoy eres reconocida con la virtud del servicio comunitario. Muchísimas felicidades, doña Miriam Amparo. Agradecemos la presencia de esos jóvenes, hombres que hoy vienen y se atreven aquí a marcar la diferencia con el lente para poder llevar todas estas incidencias a las personas que hoy no pudieron estar presentes. Miguel Ramos y Sandy Ortiz de HMTV, Una Vía con Ambioris Joaquín, Eduard Liriano, Teniente Gata, Juan Santana, Enfoque Blanco, y David Rodríguez, Noticia. Gracias a ustedes, caballero, por estar presente y llevar estas incidencias de todas estas mujeres que son reconocidas en el día de hoy con el título A Ti, Mujer. Para el próximo reconocimiento, vamos a solicitar, por favor, a las integrantes de la mesa principal pasar al frente para entregar este reconocimiento. La familia es como la rama de un árbol. Cada uno nace en su propia discreción, pero las raíces son las mismas. Mujer de gran carisma y una chispa de alegría inagotable, con sus bailes, cuentos y risas alegres a todo el que está en su alrededor. Dentro de sus valores están la humildad, la solidaridad y entrega. Madre de 10 hijos, lo cual durante mucho tiempo trabajó arduamente para ayudar con el sustento de la familia. Fue excelente esposa, cuidó hasta el final a su esposo Francisco del Rosario Pantaleón. Cariñosamente, Bondolo. Durante muchos años ha sido líder comunitario, servidora de la iglesia, perteneciendo a varios grupos como son la Legión de María, el Apostolado de la Oración, Ministro de la Eucaristía, cursillista y catequista, colaboradora de las instituciones como el Patronato del Cáncer, lo cual en cada una de sus fiestas pone la chispa de la alegría, no importa el lugar donde se celebre. Con sus bailes y participación, pertenece al grupo de la tercera edad, la cual actúa cada año en una presentación. Por lo que en este momento pido a ustedes, mujeres, ponerse de pie para reconocer y entregarle la virtud de soporte familiar a esa mujer de mujer, Estermina Frías. Y agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. Cerramos este gran día donde varias mujeres de nuestra provincia, hermanas de Mirabal, fueron reconocidas con
con el galardón de la virtud que la identifica. Soy la misma de antes, solo que al fin aprendí lo que valgo, lo que quiero y en especial lo que merezco. ¡Feliz día, mujer! Mujer de Salcedo, Tenares, Villa Tapia, que conforman esta tierra de las mariposas. En este momento vamos a solicitar, por favor, a todas esas mujeres galardonadas en el día de hoy, pasar al frente junto con las autoridades para tomarse la foto, esa foto de la historia que hoy... Muchas gracias. Yo primero, a mis esfuerzos, a mi esposo, yo ganando 5 pesos mensuales de la señorita Gómez por 12 años, para criar mis 10 hijos, darle profesión. Pero mi hijo mayor, Pedro Francisco Pantaleón Frías, me dijo, mamá, usted nada más va a trabajar hasta que yo te graduara. Me le dio educación a mi hijo Pedro Antonio Pantaleón, vea allá Roma, con más acumulado. Mi hijo fue graduado en la Escuela Agrícola Salesiana con mención de honor como mejor estudiante durante 4 años. Todos mis hijos han estudiado y él era el que costeaba la universidad privada, porque ninguno fueron a la pública, sino privada. Le doy las gracias por mis 10 hijos que tuve. Amamanté 13 porque antes de que vieron mis hijos también. Así que le doy las gracias a Dios y que sigan adelante, porque hoy le doy gracias a Dios y a todos mis hijos, a este querido y adorado presidente, Luis Abinader. A la mesa principal, a mi querida Lise, Mayreni, María Mercedes, que con tanta gentileza me invitaron a ser partícipe de esta actividad con ustedes. La verdad que estoy muy emocionada por todas esas mujeres que fueron galardonadas, que fueron premiadas por sus diferentes labores y actuaciones de la vida. Pero no solamente ellas son meritorias de que le den esos galardones, sino todas las que estamos aquí, porque somos las que damos vida, y por esa razón es más que suficiente para ser galardonada y que seamos tratadas como debemos de ser todos los días de los años. El Ministerio de la Mujer se complace en abrirle las puertas a cada una de ustedes para que puedan ser partícipes de los diferentes programas y políticas sociales que conlleva nuestro ministerio, en nombre de la ministra Mayra Jiménez y de nuestro presidente Luis Abinader. Qué contenta me siento viendo tantas mujeres que están ocupando funciones públicas aquí en este municipio de Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal. Mujeres que están siendo tomadas en cuenta, como lo han sido todas las gobernadoras de nuestro país, porque tenemos un presidente que cree en nosotras, en nuestro trabajo, en nuestras funciones, en nuestro comportamiento, y por eso cada día nos están dando ese reconocimiento y ese sitial que nos merecemos en nuestra sociedad, y que por tantos años venimos procurando que se nos dé el lugar que en realidad merecemos. Para finalizar, quiero decirles, mujeres, viendo esa foto de las Mirabal, que vivan las mariposas de la patria.
Minerva, Patria y María Teresa. Buenas tardes. La doctora me decía, viceministra del Ministerio de la Mujer, es lo que describe a una mujer, pues ustedes aman de corazón y son justas con el alma. Buenas tardes. Será hasta el próximo año, donde muchas de ustedes serán nuevamente reconocidas por el amor, por la entrega, la dedicación, el coraje y la valentía. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! ¡Dios les bendiga! Así que muchísimas gracias por estar en este día y ser protagonistas de este acto de reconocimiento titulado A Ti, Mujer, coordinado por la Gobernación Civil de la Provincia de Hermanas Mirabal, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Cultura, de la Juventud y ProSoli. Muchísimas gracias a ustedes. Pasen buenas tardes.